Hola niños, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos nuevamente. Este día comenzando las clases de la segunda semana del periodo 3. Espero que se encuentren muy bien y que estén recibiendo todas sus clases con el ánimo de siempre. El día de ahora quiero hablarles un poco sobre la fe y algo que en esos días necesitamos tener muy fundamentada nuestra fe. Como una definición, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que yo no puedo ver, tener la convicción de que algo va a pasar, pero yo no puedo verlo, simplemente lo creo. Así que yo les invito a que tengamos fe, en primer lugar, en Dios. Fuera de Él no somos nada. Y todo lo que en nuestra vida ocurre tiene un propósito. Entonces, tengamos fe, tengamos la convicción de que todo lo que ocurre en nuestra vida es para nuestro propio bien. Aún aquellas cosas que consideramos desafortunadas tienen un propósito, que tal vez de momento no lo entendemos, pero a la larga, Dios tiene un propósito para todo. En segundo lugar, podemos tener fe también en nosotros mismos. Por ejemplo, ustedes que están en un proceso de formación, tienen la fe, tienen la convicción de que van a llegar a ser grandes profesionales. No sé a qué va a querer dedicarse, a ser un doctor, abogado, contador, no lo sé, tantas carreras. Pero ahorita usted tiene fe. Tiene una meta trazada de que va a terminar su año escolar, posteriormente va a terminar la universidad y va a llegar a obtener un título. Y esa es la fe, creer en nosotros mismos. Crea que usted ya tiene ese título universitario porque lo desea, porque va a trabajar por él, porque tiene una convicción. La fe podemos aplicarla en cualquier ámbito de nuestra vida, no necesariamente solo a algo espiritual. Podemos aplicarla en nuestro diario vivir. Yo tengo fe que este día va a ser de lo mejor. Yo tengo fe que mi familia siempre va a estar con bien. Así que es una palabra muy pequeñita, una sílaba nada más, pero que engloba un gran significado. Así que tengámosla presente en nuestra vida, no importa la religión que usted profese, pero hay que practicar la fe, primero en Dios y luego en nosotros mismos. Comenzamos el desarrollo de los temas. En nuestra segunda clase del tercer período, hablaremos sobre un escritor y dramaturgo considerado uno de los grandes de principios del siglo XX en España. Es un ejemplo de modernismo literario y también perteneció a la llamada generación del 98. Hablamos de Ramón María del Valle Inclán. Nació en un pequeño pueblo gallego en el seno de una familia acomodada, pero que había sido venida a menos. Valle Inclán estudió en Santiago de Compostela la carrera de Derecho, aunque sin demasiado interés, mostrando una mayor predisposición para la literatura. Abandona su carrera de Derecho a raíz de la muerte de su padre. Decide dedicarse al periodismo e incluso viaja a México y a Cuba para elaborar pequeños artículos y también para dedicarse a la traducción. Durante esta época, paralelamente, él comienza a escribir sus pequeños relatos. Son pequeños cuentos que comenzó a colocar, a distribuir, y así fue que se dio a conocer en el mundo de la literatura. A su regreso a España, se instala en Madrid y es en ese momento
que comienza su carrera como dramaturgo. La primera obra teatral que estrenó se tituló Cenizas, y con esto comenzó a formar parte del movimiento de fin de siglo junto a autores como Miguel de Unamuno. Llegado ya al siglo XX, Valle Inclán sigue perfeccionando su técnica teatral y publica obras como La Marquesa Rosalinda, aunque recibe malas críticas y algunas de sus obras son rechazadas. Es en este momento cuando la obra de Valle Inclán se vuelve más personal y decide también dedicarse a la novela. Con el pasar del tiempo, Valle Inclán fue reconocido junto a Lorca como uno de los mejores dramaturgos de la Edad de Plata. La Edad de Plata se le da el nombre a toda la producción literaria entre los años 1900 y 1936. Una vez que comienza su carrera literaria, opta por llevar una vida bohemia, es decir, una vida dedicada a cuestiones artísticas, una vida despreocupada en las cosas banales, sino que más bien se preocupa por su arte. Se dice que tenía una personalidad sumamente compleja, era muy soñador, aficionado a los cuentos y a las leyendas de Galicia, a las gestas heroicas y a los ideales utópicos. Era enemigo acérrimo de toda banalidad y oportunismo. Se sentía atraído también por lo irracional y por lo esotérico. Muchas de sus obras han dejado abundantes muestras de ese interés. A Valle Inclán se le conoce o se le recuerda porque era muy célebre en sus extravagancias. Como una definición, una persona extravagante es aquella excesivamente original, que se aparta de lo común. Por ejemplo, que viste, que habla, que piensa o se comporta diferente a las demás personas. Valle Inclán comienza a frecuentar pequeñas reuniones o pequeñas tertulias con otros autores y en esas reuniones él comienza a desbordar su extravagancia. En esas tertulias se llevaban a cabo, por ejemplo, en el Café de la Montaña, era de los cafés más reconocidos o preferidos por los autores para reunirse y debatir sobre cuestiones filosóficas, literarias, espirituales o la condición política de España. Esas tertulias en el Café de la Montaña eran muy recurrentes y se cuenta que en una de ellas, mientras se desarrollaba una discusión en torno al valor de españoles y portugueses, Valle Inclán tiene una discusión con el también escritor Manuel Bueno. A Valle Inclán le gustaba tener siempre la última palabra y Manuel Bueno, molesto en un tono exaltado, se siente ofendido por algo que Valle Inclán dice. Alza su bastón para golpear a Valle Inclán. Valle Inclán trata de defenderse con su brazo y Manuel le fractura su antebrazo. Con los días fue necesario amputarle el brazo. Pues sabemos que la medicina no estaba tan avanzada en ese momento y lastimosamente él pierde su brazo. Ese aspecto en ningún momento lo detuvo
para seguir realizando sus obras literarias. Al contrario, fue algo que lo impulsó y gracias a su gran ingenio pudo crear una nueva fórmula teatral. Incluso hay una anécdota divertida que cuenta que cuando Valle Inclán regresa a frecuentar los cafés después de el desafortunado accidente, se reencuentra con Manuel Bueno y sin ningún rencor le dice: "Tranquilo, Manuel, que el brazo de escribir es el derecho". Así que vemos que gracias a su personalidad extravagante, Valle Inclán tomó algo negativo de la mejor forma y que incluso fue algo que le ayudó a mejorar su carrera como escritor. Actualmente, el edificio donde se encontraba el Café de la Montaña ha sido renovado. Desde el año 2014, en la planta baja donde era el Café de la Montaña, hay una tienda Apple. Creo que se alcanza a ver, es la banderita negra que está en la imagen que les he colocado. Pero, por supuesto, que la fama del edificio y de esa planta baja se debe a que en ese lugar se ubicaba el Café de la Montaña, a que en ese lugar se reunían varios escritores y que Valle Inclán perdió su brazo en ese mismo lugar. Precisamente a la entrada del edificio hay dos placas conmemorativas o que hacen alusión a Valle Inclán. Una de ellas dice: "Aquí estuvo el Café de la Montaña, lugar de tertulia del escritor Ramón del Valle Inclán". Entrando ya de lleno en la renovación teatral de Valle Inclán, podemos decir que él trató de elaborar relatos y temáticas en las que los personajes se encontraran en ambientes de mala reputación, como burdeles, casinos, etcétera, con el objetivo de mostrar la violencia y la crueldad que se desarrollaban en ese periodo de tiempo y que pocas personas querían darlo a conocer. Con ciertas técnicas que él empleó, como por ejemplo deformar la realidad o fusionar la historia y la ficción, él crea el esperpento. Con ese nombre, él bautiza, digamos, a su nueva forma de hacer teatro, a la nueva caracterización de personajes que iban a ser, como repito, no de muy buena reputación. Con la obra teatral Luces de Bohemia, en 1920, se marca el punto de partida del esperpento para Valle Inclán. El motivo por el que él decide o prefiere utilizar esta estética deformada es porque consiste que la tragedia española es algo ridículo o es absurda. Dice que en España no hay héroes y por eso la tragedia española no se puede clasificar o no se puede usar como una tragedia clásica para describir su realidad. Es decir, él no iba a describir la realidad española a través de la tragedia clásica, porque en España no habían héroes, según él. Y entonces, ¿cómo hablar del país
de una forma más próxima a la realidad? Bueno, mediante la estética deformada, así lo pensó él. Quiso pasar a todos sus protagonistas o a los héroes de sus creaciones delante de un espejo cóncavo. ¿Por qué un espejo cóncavo? Porque él decía que ese tipo de espejo deforma y altera la realidad. Entonces decía que era la única manera de dar a conocer realmente la actual España de aquel momento. Y por eso es que él prefiere, si algo está mal en la realidad, deformarlo en su máxima expresión. Y eso se hizo muy recurrente en todas sus obras esperpénticas. De forma muy puntual, el esperpento es una deformación sistemática de la realidad. En otras palabras, retorcer la realidad con una ironía muy cruel. ¿Para qué? Para hacer una crítica mordaz o una crítica feroz. El esperpento se caracteriza principalmente por mezclar ideas opuestas, por la antítesis. Y ahí le doy cuatro ejemplos que el esperpento utiliza al mezclar ideas totalmente opuestas: algo vulgar con algo sublime, algo sórdido con arte, algo grotesco con algo heroico, lo absurdo y lo cómico. Y decíamos que el esperpento dio origen en Valle Inclán con Luces de Bohemia. Si no me equivoco, la han leído en tercer ciclo. Pero si no, demos una pequeña recordada al argumento. Y consiste que el protagonista es Max Estrella, un bohemio que camina de noche por las calles de Madrid hasta que finalmente termina muriendo en la puerta de su casa. El espectador de esta obra teatral acompañará a Max en su última noche y nos iremos encontrando con diferentes ambientes y personajes pertenecientes a la sociedad española y que realmente eran muy populares. Por ejemplo, se encuentra a grupos de modernistas, a grupos de prostitutas, a periodistas y gente dedicada a la política, como un ministro o policías. También presenta distintos espacios en Madrid, como la taberna, la cárcel, callejones. Y si usted se fija, son personajes no muy gratos, lugares no muy bonitos, porque el objetivo es deformar la realidad. ¿Se acuerda del espejo cóncavo, verdad? Que todo se vea deforme. Pues bien, en ese último paseo, antes de morir, Max habla de muchas cosas y reflexiona sobre muchos acontecimientos, como por ejemplo huelgas que se han dado en ese periodo de tiempo, realmente se llevaron a cabo. Pero Valle Inclán quiere hablar de esos acontecimientos históricos reales a través de un hombre totalmente acabado que sería Max Estrella, representando al hombre o a la sociedad española de ese momento, porque ellos lo veían así, como que era una sociedad en su peor momento. Algo muy importante también del esperpento es que caricaturiza y animaliza a sus personajes.
porque quiere que el lector o el espectador se dé cuenta de lo absurdo que resultan a veces algunas actitudes o algunas situaciones en la realidad. Y entonces el autor ha optado por caricaturizar y por animalizar. ¿Qué es caricaturizar? Bueno, es exaltar los defectos, ya sea físicos o morales, de una persona. Obviamente a través de un dibujo, ¿verdad? En el caso de la obra teatral, los caricaturizaban a través de su vestimenta o a través de las cosas que decían, absurdas, que no tenían sentido. Y animalizar, creo que la misma palabra lo dice, dar características de un ser irracional, o sea, de un animal, a una persona que debería ser racional. A veces nosotros utilizamos esto de animalizar a las personas. Por ejemplo, alguien que habla mucho. Yo lo quiero animalizar. ¿Qué dirían de él o de ella? Exacto. Que habla como un perico o que es una lora hablando. Yo quiero animalizar a una persona que es muy lenta para hacer las cosas. ¿Con qué la compararíamos? Con una tortuga, ¿verdad? Ay, soy una tortuga. Quiero animalizar a una persona que no tiene modales a la hora de comer, por ejemplo. Ya ese se ve un poquito más fuerte, así que se lo voy a dejar para que usted solito lo piense o me lo escriba ahí en el chat y ahí lo podemos leer. Entonces, vean cómo a veces, sin darnos cuenta, nosotros aplicamos algunas de las técnicas que los autores han utilizado en sus grandes obras. Lo de caricaturizar, por ejemplo, fue muy popular cuando no existía la prensa digital, sino que solo la prensa impresa. Habían dos que tres caricaturistas muy famosos, y entonces esa es una forma de esperpento. Recordemos que el objetivo no era solo burlarse de algo, de un defecto, sino que era más allá, hacer una crítica del universo que se representa, una crítica que en su mayoría de veces era una crítica social por algo que ocurría en España en ese periodo de tiempo. En nuestra era ya más digital, bueno, yo digo nuestra era, pero realmente es más de ustedes que mía, porque mi era todavía no incluía las computadoras. Ese es un comercial nada más. En la era de ustedes, que es digital, completamente tecnológica, hay una forma de animalizar, que son los famosos memes que andan en Facebook, y que elegí estos cuatro para mostrarles. Están caricaturizando actitudes o pensamientos de las personas y ahí ustedes pueden apreciar las cuatro imágenes. Si usted las lee con la actitud correcta, le va a encontrar la caricaturización. Por ejemplo, el perrito que dice, ¿cuánta maldad hay en ti de veras? Y hasta cómo tiene el ojito, ¿verdad? O el cerdito que le preguntan o le dicen, cuando acabas de comer y te preguntan si quieres postre. ¿Y qué contesta? Sí, pero hasta con una carita así de pena, de achí, quiere postre. Y está el otro que dice, me fallaste Coca-Cola Light. Ya podemos apreciar
por qué la Coca-Cola le falló, ¿verdad? Entonces, son ejemplos de actitudes que tenemos las personas a veces y que se ha tomado en una forma de caricatura o animalización, si le queremos decir el cerdito, por ejemplo, ¿verdad? Que come un montón. Entonces, ahí está un poco el ejemplo de la animalización y también de la caricaturización. Aquí hay más ejemplos, en este caso son más caricaturas que animalizaciones y me costó mucho elegirlas porque hay una infinidad de caricaturas, más que todo de políticos, porque recuerdan que la intención siempre es hacer una crítica, ¿verdad? Exaltar una cualidad negativa para hacer una crítica. Entonces traté de elegir algunos que fueran hasta cierto punto respetuosos. Ninguno está diciendo mentiras ni ofensas. Y creo que ustedes ya tienen una edad para ser críticos y para conocer la realidad de nuestro país. Y pueden tener un juicio de valor de lo que las imágenes muestran. Pero sí, le digo, hay una cantidad enorme de caricaturas, de políticos, de expresidentes, de personas famosas, etcétera. Pero el objetivo era dar un ejemplo sin caer en el irrespeto, ¿verdad? O en alguna tendencia política. Entonces, ahí usted puede ver en esos tres ejemplos cómo cambia a veces la perspectiva de las personas. En la imagen que está más abajo, que cuando la corrupción es de otras personas, sí queremos, ¿verdad?, que caiga todo el peso de la ley. Pero cuando soy yo el que he hecho algo negativo o algo malo, entonces hay otra justificación, ¿verdad? O, bueno, ya que vienen el otro año las elecciones y que estoy segura que muchos de ustedes van a ejercer su deber y su derecho ciudadanos, las promesas de los políticos. Ahí podemos ver que está hablando y en la sombra se proyecta otra cosa, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos. Si usted ve cuánto tiempo después podemos utilizar ese concepto o esas características del esperpento de animalizar y de caricaturizar, a veces sin darnos cuenta. Y siempre el objetivo es hacer una crítica. Como le digo, a veces es inconsciente, pero lo hacemos. Y en estas tres imágenes se ve la firma del periodista, de uno de los periodistas más famosos que él estaba comentando cuando la prensa era impresa. Bueno, sigue siendo impresa, pero ahora creo que son más las personas que prefieren la prensa digital a la impresa, creería yo. Llegamos hasta acá con el contenido, con el desarrollo de la teoría. Me gustaría leer algunos ejemplos que a usted se le vengan a la mente de animalizar o de caricaturizar. Creo que son más fáciles para escribir los de animalizar que las caricaturas, porque en la caricatura tendría que ser un dibujo. Entonces, para la técnica en la que estamos ahorita, o para la forma en que estamos estudiando, es más factible que me escriba un ejemplo de animalización
y yo los leo aquí en el chat. Quedo pendiente para resolver cualquier duda que tengan y, por supuesto, para leer sus ejemplos de animalización.